gran satisfacción, no solo por la actividad que hemos realizado, sino que por el interés que hay en estos temas que hasta hace un tiempo atrás solamente formaban parte de los intereses de un pequeño grupo de personas. Uno va viendo, aquí vemos gendarmes, policías, vemos gente que son autoridades de distintos ámbitos que nos han acompañado y colegio de abogados. Entonces, en el fondo, uno ve que el tema se va haciendo más cercano a diversas instituciones. De los abordajes que, y de los propósitos de la Secretaría de Género es que exista difusión, que exista información, que no solamente participemos en este tipo de instancias los funcionarios judiciales, sino que también los usuarios, para que tengan conocimiento de lo que estamos hablando, porque la sociedad está cambiando y también la protección de los derechos de la mujer cada vez está robusteciendo. Es necesario, yo creo, difundirlo a nivel de toda la comunidad. Es necesario en este caso que todas las personas conozcan cuáles son estos principios, estos factores que por tantos años han afectado a las mujeres y también a lo que incluye lo que es la perspectiva de género, que no solamente son las mujeres. Y es necesario que sepan de los principios de la discriminación, de la desigualdad, de las desventajas, de los sesgos, de los prejuicios.